Augusto Castro, a quien vamos a entrevistar aquí en la sede de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es profesor de la Universidad Católica de Perú y coordina en CLACSO la red de estudios de posgrado de Sociología y Medio Ambiente. Augusto, muchas gracias. Muchas gracias también. Por la... Cuando uno escucha hablar de Sociología y Medio Ambiente en los últimos años, se imagina una cosa, tal vez hago mal, pero yo me imagino una cosa: una discusión sobre, por ejemplo, extractivismo criterio de extractivismo, niveles de extractivismo, ¿me equivoco? ¿Acierto? Eso es parte de la discusión. Es parte. Y sobre todo es parte cuando tienes, por ejemplo, la problemática minera. Sí. Porque evidentemente cómo la minería trata el tema ambiental es fundamental para, para tratar de explicar cómo la sociedad y el ambiente se, se vinculan. Uh -huh. Como te digo, eso es parte porque ahora el tema ambiental... A, como que ha emergido de una manera mucho más este, consistente y dentro de esa emergencia lo que nosotros observamos es que hay pautas, digamos, de, de manejo del clima que no hacemos y que hemos provocado. ¿no? Por ejemplo... Eh, toda esta discusión relativa al cambio climático, sí. por ejemplo, son, son temas que... De alguna manera tienen que ver con el aumento de temperatura, mm. con la emisión de gases de efecto invernadero sí. y que diga de alguna manera. Hoy día todo el mundo reconoce que es decisión humana. Este, esta que, Lo nuevo es ese reconocimiento. Eh, es una de las cosas. Lo relativamente nuevas. nuevo, digo. Sí, Estoy hablando en términos sí. de los últimos 20 años, no de los últimos 12. Sí, sí, si sí. uno compara con 20 claro, o 30 años atrás, casi, lo nuevo es el reconocimiento. Sí, casi el 90% de la o más de sí. los intelectuales del mundo consideran que el cambio climático es, este, tiene un efecto humano a la base, ¿no? Uh -huh. De este cambio climático. Sí sí, ¿no? sí, sí, sí sí, sí, sí. Y después hay diferencias entre los que reconocen. ¿Cuáles son las diferencias ya no solo a nivel de análisis, sino a nivel de quienes deciden políticamente? Eh, lo que pasa es que los científicos eh, tienen algunas preocupaciones y los políticos a veces no las toman en cuenta, porque el tema del cambio climático en general se basa, eh, a diferencia de otras ciencias, en ciencias que miden a futuro, qué cosa es lo que puede pasar. Sí. Si la temperatura se incrementa, puede pasar esto, puede pasar lo otro. Y entonces sería bueno prever. Uh -huh. Ese es un poco el discurso sí. de los científicos. Sí. Pero es futuro, pues. Entonces no, un, a veces uno no lo ve. ¿Y no es presente ya? O es exagerado, porque a veces más tormentas, más huracanes, más inundaciones. Más eso. agua de lluvias en Buenos Aires, por más ejemplo. Más agua de lluvia en Buenos Aires. O, o... derretimiento de glaciares en sí. el Perú, o, o de qué sé yo, huaicos este, claro. en Colombia. Son hechos que evidentemente muestran... Los huaicos son los demoronamientos. ¿no? Sí, huaicos sí. es una palabra que significa sí, que eso, hecho. ¿no? Este, y también este, hemos tenido una... una un, ¿Cómo se llama? Un en el Atlántico, en la zona de Brasil, una tormenta, ¿no? Una tormenta tropical que generalmente en Brasil no se producía, Muy se bien. produce en el norte, sí. en Estados Unidos, alrededor de Estados Unidos, en el Golfo de México. Uh -huh. Pero esos hechos están demostrando que efectivamente es un, el tema del cambio climático ya está instalado. Pero la gente espera como impactos brutales. Sí. Y como esos impactos brutales todavía no se han producido, entonces la gente dice, ah, bueno, tengo posibilidades de esto o lo otro. Uh -huh. En realidad no hay este, previsión. Eh, ¿Qué puedo decir? Eso es parte, de, parte del problema ¿no? también. Uh -huh. ¿no? Entonces ahí tenemos dificultades. Dificultades en la sensibilización política del tema. Por ejemplo, en Colombia, este, dado que tienen permanentes aniegos sí. este, y han considerado que eso es responsabilidad del cambio climático se han incorporado en los presupuestos públicos tanto de los municipios locales como generales o las gobernaciones eh, presupuestos entonces ellos tienen partidas presupuestales para encarar este tema sí. entonces ahí la sensibilidad de la gente ha llevado a que se transforme en política pública sí. una una forma de contrarrestar esto pero en el Perú por ejemplo no hay eso porque los glaciares se derriten. Muy bien. Las aguas profundas no se ven. Entonces no sabemos cuánto de las aguas estas subterráneas se han uh -huh. reducido o no. Sí. El caudal de los ríos varía. Entonces uno no puede establecer una política específica. ¿Qué política específica tendríamos que establecer? Prohibir el uso de las aguas subterráneas, por ejemplo. Ahora hay otra posibilidad. Si esto se toma como un fenómeno global hay lugares, zonas y países más responsables que otros, ¿no es sí. cierto? ¿Que es Estados Unidos primero, sigue estando en el ranking o eso varió? China es ahora. China es ahora. Pero China tiene medidas contra el cambio climático también muy desarrolladas. O sea, China genera más gases de efecto invernadero que cualquier otro país, sí. pero también tiene políticas de amortiguamiento mayor que cualquier otro país, lo cual no excluye que genere, ¿no? Sí. Este... Y hay otros países que no, no han tomado decisiones de Rusia sabemos poco Claro no eh, de la India otro poco. poco Estados Unidos algunos estados sí tienen políticas ambientales muy buenas y otros estados no En Estados Unidos este, en términos generales es una política más de cierta indiferencia no sé qué palabra usar uh -huh. pero hay estados más comprometidos y otros menos comprometidos. En América Latina hay alguna preocupación entre nosotros, Colombia es probablemente el más avanzado, pero digamos que no hay la misma sensibilidad. Los más preocupados por todo son los nórdicos y los alemanes ¿no? y franceses. Ellos sí tienen una mirada más sí. de cambio energético, de preocupación, pero ellos. Yo preguntaba lo anterior por esto, porque si el fenómeno es global, pero a su vez los emisores de gases contaminantes que producen el efecto invernadero son áreas determinadas, China, Estados Unidos, una parte de Europa, en realidad esto debería formar parte en los países, no solo de medidas o de paquetes de medidas para resolver los propios problemas, sino de ejes de política internacional, de ejes de política exterior, digo, no solo multilateral. Bueno, el tema es, por ejemplo, nosotros, digamos, estamos en el momento en el que los acuerdos del protocolo de Kioto se han vencido, sí. pero hay que renovarlos. Entonces están habiendo cumbres de partes. La COP19 fue en Varsovia, la COP20 se realiza en diciembre en Lima y la COP21 se realiza en París en diciembre del próximo año. Se supone que en París debiéramos llegar a nuevos acuerdos vinculantes de carácter global mm. del conjunto de los países. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Que la de Varsovia ha fracasado, que la de Lima no sabemos qué cosa es lo que se va a plantear. Alguna gente es muy pesimista de que se lleguen a determinadas cosas, otros somos un poco optimistas, queremos hacer cosas. Pero si llegamos a París y no hay acuerdos, evidentemente no podríamos tener una política global para enfrentar claro. el tema. Ahora, por otro lado, si tú miras el mundo verás que no se ha reducido la pelea por petróleo uh -huh. ni por gas. Sí. Mira Medio Oriente y sigue la pelea. Los rusos no cejan sus intereses de tener gas y Ucrania está uh -huh. en el eje del problema. Sí. Y si no era este, Ucrania era Chechenia, pero en general siempre... los chinos no han dicho que van a reducir sus emisiones de gas. Quieren contrarrestarlo con otras cosas. La India calladita sigue con su modelo industrial. Entonces, tú puedes ver que en esas reuniones los, los estados van a negociar, pero en realidad sus políticas de crecimiento económico están en otra dirección. O sea, Siguen que, con el mismo modelo. Lo que negocian es, si uno piensa mal, es como patear para adelante el problema y seguir cada uno con su claro, política de acuerdo con lo Exactamente. Augusto, ¿y los países que cambiaron? Vos decías Alemania. ¿Cambiaron por qué? ¿Por un tema de interés propio, por un tema de lucidez, por un tema de solidaridad? ¿Por qué razón? Yo creo porque en general son pa... La primera cuestión es que hay que recordar que en la década del 70, este, al crearse la OPEP, sí. Europa se queda sin, sin petróleo. Sí. Y comienzan a imaginar y a pensar nuevas alternativas. No te olvides, el acuerdo de Estocolmo en los años 72 coincide con esa crisis de la OPEP que es una manera nueva de decir, bueno, ya, podemos vivir en un mundo sin, sin gases de efecto invernadero de este estilo, y los suecos apuestan que sí, y los alemanes se lanzan. Entonces, busquemos otras fuentes de energía para contrarrestar la crisis, sí. que no tenemos acceso a eso. Y Japón también, curiosamente, Japón es de los pocos que está dentro de esta orientación. Entonces, son países que han tenido más tiempo para pensar, bueno, no tenemos petróleo, no tenemos gas. ¿Cómo hacemos? hacemos? Entonces el, el cambio energético es impresionante. En esos Te países. pido que me lo contestes en un segundo bloque. Ya. Ya volvemos con Augusto Castro. En el primer bloque, Augusto Castro, coordinador de la red de estudios de posgrado de sociología y medio ambiente de Claxo, nos contaba que los países que decidieron cambiar, decidieron cambiar el modelo energético por fuentes alternativas. Yo supongo que eso, Augusto, entraña costos mucho más altos, por lo menos a corto plazo a corto plazo a corto plazo pero a largo tal vez no no claro, porque hay menor dependencia de petróleo que es claro menos. pero tienes una energía limpia sí. tienes este, producción orgánica uh -huh. este, tanto viento como energía solar este, que han inundado Europa expresan una nueva calidad de vida de las personas ¿no? sí tienes un mejor entorno este, es un mundo más vivible uh -huh. más simpático etcétera etcétera no este yo creo que esa es una de las razones y la otra es que hay una vieja tradición también medioambientalista en las culturas de estos países no sí. este que está ahí desde, desde viejos orígenes tanto en la tradición escandinava como en la alemana y europea francesa también como en la tradición inglesa hay que recordar que los primeros ambientalistas fueron anglosajones en los Estados Unidos. Todo ese espíritu de irse al campo a orar, sí. ese espíritu cuáquero, tiene algo que ver con toda esta uh -huh. perspectiva de estar en la naturaleza y entregarse a la meditación y a la oración. ¿Y en América Latina qué debería ser para eso que vos denominás como formas más simpáticas de vida? Por un lado, reclamar globalmente. Imagino por lo que acabas de escribir. Y en términos de energías alternativas propias. Debe desarrollar, puede desarrollar, está desarrollando o estamos atrasados en el continente. Eh, nosotros deberíamos partir de la idea de que debemos crecer, sí. pero con energías renovables y energías limpias. Sí. O sea, nuestro crecimiento económico debe estar articulado a un desarrollo que no use gases de efecto invernadero. Pero un... Se puede crecer, se puede, por se supuesto puede. que se puede crecer. Entonces nosotros eh, podríamos y dar. No me este... interrumpa, porque a veces hay una disyuntiva casi fundamentalista entre los que dicen. El crecimiento con todos los costos ambientales que eso conlleve versus eh, los que dicen el medio ambiente y puro y nada de crecimiento. Y en realidad es obvio que cualquier tipo de industria contamina. La primera cuestión frente a esa disyuntiva es que hay que decirle a los ambientalistas puros que el hombre siempre ha violado la naturaleza, nuestra, claro. nuestra manera de ser siempre ha hecho cosas. Desde que hemos fabricado un instrumento hemos estado... Desde que hemos desarrollado la agricultura hemos sí, generado sí. metano y otros gases. Sí, sí, igual fuego. O sea, ya, por favor. Entonces, ese no es el punto, el punto es que lo hagamos bien. El punto es que sepamos que toda utilización de la naturaleza tiene que plantear un desarrollo sostenible, tiene que tener una perspectiva, no debemos dañar el planeta, debemos mantenerlo porque en el fondo es mantenernos a nosotros. Y en el otro caso, un crecimiento a lo bruto, un crecimiento de full money, o sea, puro dinero, no tiene sentido. Eso es capitalismo salvaje. De lo que se trata es de una. O sea, negocios que permitan enriquecer a la población, enriquecer a quien lo hace y mantener bien el planeta. ¿Cómo no va a ser posible eso? En América Latina no hemos logrado felizmente destruir nuestros entornos. Este, Espaciales, territoriales. ¿Por Pero, falta de desarrollo? Por falta de desarrollo, por falta de capacidad, felizmente, sí. digamos que. O sea que nuestra incapacidad. Nuestra incapacidad ¿Nuestra nos, nos estaría salvando un poco. Bien. Pero hemos comenzado a depredar y a contaminar. Un 20% del Amazonas está mal. Nuestros bosques están enfermos. Este, nuestras ciudades tienen demasiada polución, demasiada basura, muchos problemas. Este, no hemos cuidado nuestras costas, etcétera. O sea, hay, hay un montón de chamba, hay un montón de trabajo que hacer. Se habla un poco de esa basura. En América Latina yo tengo la sensación de que, salvo por parte de algunos especialistas, se habla muy poco del efecto contaminante de los basurales a cielo abierto. Y sí. tal vez en las grandes ciudades sean el principal factor contaminante. Bueno, ahí hay toda una dinámica ahora. Esa es una de las cosas que quisiéramos que entre en la pelea de la COP20 y la COP21. ¿no? La entrada... Por el planteamiento de ciudades sostenibles. Mm. Porque en el campo no se produce dióxido de carbono, se produce metano por, o la, por deforestación o por la ganadería. Sí. Pero en la ciudad, por el desarrollo industrial, sí es dióxido. Bueno, y si queremos mitigar gases de efecto invernadero, lo que deberíamos pensar es tratar de que las ciudades, más que los estados, se comprometan a la eliminación de. de por el transporte de, de dióxido de carbono por el, el efecto que genera la basura en términos de gases, etc. Entonces, si logramos eso y logramos que en la cop 2021 21 los acuerdos, o sea, que haya, por ejemplo, una reunión de 40, 50 alcaldes del mundo, a pesar de que los estados digan lo que quieran, los alcaldes se comprometen porque tienen gente que los presiona, tienen presupuestos propios y pueden de alguna manera desarrollar, sería, como decimos así, un gol. El que un acuerdo, a pesar de que la COP no salga, sí. un acuerdo de 50 o 60 alcaldes, desde el de Nueva York hasta el de Nueva Delhi, el de Buenos Aires, el de Lima, qué sé yo, sí, pudieran... San Pablo, Exacto. México, DF, claro, las grandes ciudades. Si, si, si se comprometieran, sería más importante que un acuerdo de Estados. Porque eso sí significa reducción práctica de... Porque ¿dónde se producen las industrias? Se produce en las ciudades. Entonces, por ahí hay una salida, por ahí hay que pensar las cosas, pero como verás es un tema complejo desde el punto de vista global. ¿Y en minería o en minería si lo abierto apareció algo nuevo en los últimos años, Augusto? Bueno, en minería también hay muchos fantasmas, ¿no? muchos problemas. Lo que produce el calentamiento global son la emisión de gases de efecto invernadero que se producen por el petróleo, el gas sí. y el carbón. Eso calentamiento, pero lo claro, que produce pero, agotamiento o contaminación del agua. Eh, Sí es que, claro, pero curiosamente ahora las grandes mineras en el Perú tenemos varias de esos de esos sí. monstruos no te generan contaminación reciclan eso... el agua es parte de sus cosas ¿por qué? Porque el Banco Mundial sí. muchas veces tiene fondos de ambientalistas mundiales que no sueltan dinero si es que no tienen prácticas con el ahora perdón eso es que si se regula más baja la contaminación los Tal vez que... baje la rentabilidad también, aunque no al no. punto de que quiebre, ¿no es cierto? Ni Mira, mucho menos. hay minas allá, por lo menos las que te sí. puedo decir, que se jactan de que sus capacidades de contaminación son mínimas. Claro. Y, y se burlan sí. porque la pequeña minería o la mediana minería contamina más que ellos. Y la ellos mueven un... volúmenes gigantescos de... Hace unos 10 o 15 años no te decían No, eso. ahora pero... Ahora te te... Ahora hace 10 o 15 años te decían... Es imposible que hagamos esto porque si, si América Latina quiere estos controles, claro. decían no nosotros no vamos, porque no se puede. Pero ahora no, ahora pueden hacerlo por la propia tecnología que tienen y por sí, los propios sí. estudios sí. y porque el banco les pide eso, porque hay presiones internacionales del Numa, Numa, etc. Pero lo que yo tampoco puedo negar es que para qué sirven esos metales, claro, el oro, la plata, lo que sea, no generan gases de efecto invernadero, obviamente. Sí. Quizá la producción en algún momento puede generar. Y quizá, como se puede señalar, siempre se contamina. No se puede decir que nunca se contamina, Siempre hay contaminación. Uh -huh. Pero este, son márgenes razonables. El problema con la minería es cuál es la lógica. Eso, eso es lo que... O sea, ¿producimos minerales para qué? Para seguir desarrollando un crecimiento que está en una lógica que precisamente no es el ambiente. Entonces, ¿para qué tenemos grandes explotaciones de cuando zinc vos, o de esto? para tener este? Cuando vos hablas de lógica, la lógica en ese caso, o sea, el posible logica... cuestionamiento sería no solo de medio ambiente, sino yo te podría decir, o sea, si producimos minerales es sí. para mantener la lógica del crecimiento económico como ese modelo que tenemos en el mundo. Pues eso digo, pero ya no solo es un tema de medio ambiente, sino queremos exportar solo commodities o queremos elaborar en nuestros propios países. Esa es otra discusión. Ah, esa es otra discusión. Sí. Pero en esa discusión yo te diría. Este, no está mal que produzcamos este, eh, commodities. Sí. El problema es que primero eso eh, sea el único eje de la actividad claro. industrial de un país, como en el caso del peruano, por ejemplo, o el caso venezolano, sí. ¿no? que solamente hay petróleo. Deberíamos diversificar o en todo caso utilizar la riqueza de esas divisas para la inversión en una cantidad de, 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 de actividades, qué sé que yo, terciarias o de manufactura, etc. Pero ese es un problema complejo, pues porque ahí entra también toda la pelea con todo lo que significa la tecnología industrial del primer mundo, ¿no? que no sé, es muy difícil de competir. O sea, o sea la tecnología punta, esa no la sueltan. Uh -huh. Te pueden soltar ayudas, cooperación, etc., pero que te suelten... Información para que tú puedas hacer este, maquinaria de verdad, vamos a decirle. De sí, y no nos alcanza eh, cualquier desarrollo que podamos hacer entre nosotros mismos. En el caso del latinoamericano, por ejemplo. Yo creo que esa es una cosa que ha sido poco explotada y creo que se debería hacer. Yo creo que nuestros ricos no son mentalmente tan ricos. ¿Por qué? Porque si hubiesen tenido la idea de hacer dinero articulando las economías, no nos hubiéramos puesto tantas trabas para nuestros propios productos. Claro. ¿no? Y lo que, te, lo que hemos hecho es desmontar trabas, pero para que vengan los de fuera. Y en realidad, si no me equivoco, y no estoy hablando mal, este, creo que Chile ha sido el primero que ha comenzado a invertir en noso entre nosotros, pues creo que en Argentina, en el Perú, ¿no? Pero es un poco razonable. Si yo tengo plata y los chilenos están teniendo dinero, ¿dónde inviertes? ¿Van a invertir en Japón? van a invertir en Estados Unidos. La plata, dicen, los abuelos tienen que estar cerca. Sí. Ya, pues, están en Argentina o están en el Perú. O sea, invierto, o, pues, si yo tengo plata, invierto que, al lado. Exactamente. Entonces las, las estoy con. Y Chile se está enriqueciendo. Ya. ¿Por qué eso que han hecho ellos no lo pueden hacer nuestras burguesías? Ese es un llamado a la burguesía, ¿no? A que sea verdaderamente una burguesía latinoamericana. Si eso se produce y es una burguesía que respeta el ambiente, somos el futuro continente. Más importante de la tierra, ¿no? Augusto, muchas gracias. De nada. Augusto Castro, peruano de la Pontificia Universidad Católica en Claxo TV.